lunes 30 de marzo. Quiten la piedra que tapa el sepulcro. Empezamos entonces la reflexión del día lunes en esta semana, bueno, como lo hacemos eh, en cada oportunidad, recordando aquellas palabras o pensamientos de las lecturas de, en este caso, ayer, quinto domingo de cuaresma. Eh, y le vamos a pedir al Señor estar atentos para que esta palabra que pretende ser alimento, nos acompaña en la reflexión eh, todos los días a lo largo de este tiempo, especialmente este tiempo previo, ¿eh? como lo estaremos comenzando al Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, el próximo domingo. Hay que aprovechar y muy bien estos días. Decíamos entonces ayer, tomando la palabra de Dios, en la primera lectura dice Dios, les infundiré mi espíritu y vivirán. Bueno, eso somos nosotros, son palabras dichas ¿eh? para que nos pongamos de pie ¿eh? y con gratitud ¿eh? aceptemos este regalo que Dios nos hace en estos días. Hoy Dios nos infunde su espíritu y esto es para que vivamos y para que ayudemos a vivir a los demás. En segundo lugar, tres expresiones recojo de la palabra del Evangelio de Juan el día de ayer. Precisamente en primer lugar el, el, el título de esta meditación. Jesús que llegado a la tumba allí donde estaba su amigo Lázaro, muerto hace cuatro días, les dice con autoridad, quiten la piedra que tapa el sepulcro. Recordábamos ayer, lo hacemos hoy también, que Jesús tiene el poder para revivir para restaurar, para restablecer aún aquello y a aquel que está muerto, pero quiere que quitemos la piedra que tapa el sepulcro. Si yo me miro en primer lugar personalmente y digo ya nada va a cambiar, lo intenté tantas veces y esto va a seguir siendo siempre igual, yo estoy afirmando la piedra sobre el sepulcro. Y esto es muy importante porque si yo eh, termino de enterrar aspectos de mi vida eh, donde ya no creo que ni siquiera Dios pueda eh, sembrar vida, poner luz, esto es muy grave porque si yo no creo que puedo cambiar, inmediatamente voy a llevar el mismo razonamiento a quienes están a mi lado. Y me voy a decir a mí mismo, si yo no puedo cambiar, vos tampoco vas a cambiar. Si te has equivocado, si has pecado, si has herido, si has lastimado, eh, ya te miro como un culpable y no como alguien a quien debo amar y a quien debo hacer llegar el perdón de Dios. Tenemos que quitar la piedra del sepulcro. Y decíamos ayer entonces que cada uno tiene como desafío el que se mire a sí mismo. ¿Dónde hay muerte en mi corazón? ¿Dónde no hay esperanza? ¿Dónde hay temor? ¿En el vínculo con mis prójimos, mi marido, mi mujer, mis hijos, mi suegra, mi nuera, lo que fuera? ¿eh? ¿No será que este tiempo de cuaresma es el tiempo más adecuado? porque esta es la invitación de Dios, invitación que además es casi una orden. Quiten la piedra del sepulcro. Jesús no resucita o no revive a Lázaro sino después que quitaron la piedra del sepulcro. Entonces tengamos confianza y creamos en que en que Dios tiene ese poder. Tercera expresión. Lázaro, sal afuera. Algo así como aquello que hoy Dios pronuncia sobre cada uno de nosotros, con nuestro nombre propio. ¿Eh? Levantate y salí, ponete en camino, vamos, salí a la luz. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo adecuado. Eso es vivir sinceramente un tiempo de conversión como aquello que verdaderamente es la cuaresma. Y finalmente, la última expresión. Decía ayer Jesús, desátenlo. Lázaro parece ser que sale afuera como para mostrar: eh, estoy vivo. Bueno, ahora hay que desatarlo. Pero ahí estamos nosotros. ¿eh? Tenemos que deshacer los nudos de aquellos que están a nuestro lado y dejar que los otros, los cercanos, los que más nos conocen, hagan lo propio. No. Seamos un obstáculo para la acción de Dios. Pensaba también ayer como esa eh, fe de Marta eh, fue la que, eh, en el fondo, hizo posible que Lázaro reviviera. ¿eh? Señor, ven a sanarlo. ¿eh? Acércate. Bueno, esa tiene que ser también nuestra oración. No debemos olvidar, como lo decía el Papa en esa oración tan linda de hace unos días atrás en la Plaza San Pedro, que Jesús trae serenidad en medio de las tormentas. Así que vamos a dejar que Jesús traiga esa serenidad. La trae con su palabra precisamente. ¿Eh? Reciban mi espíritu, van a vivir. Quiten la piedra que tapa el sepulcro. Pónganse de pie, pónganse en camino. Salgan afuera a la luz. ¿Eh? y ayuden a otros a que sus vidas sean más vivibles desaten el nudo que existe en el corazón de muchos corazones yo estoy con ustedes confíen en mí hoy las lecturas nos van a poner delante de dos temas me parece como muy centrales y propios de este tiempo ¿eh? de la cuaresma, por un lado, y en primer lugar, es la infinita misericordia de Dios. Dios es Dios que ama perdonando. En esa escena que todos recordamos bien cuando aquellos letrados y fariseos, porque querían acusar a Jesús, querían encontrar un motivo para juzgarlo, le ponen por delante a esta mujer de quien dicen fue encontrada en flagrante Adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús que hace silencio, escribe en el suelo, ¿eh? vuelven a insistir y Jesús que responde a aquella respuesta tan conocida por todos: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice el Evangelio: todos se fueron retirando poco a poco y solo quedó allí ¿eh? la misericordia frente a Aquella que había pecado, en esa escena como sublime, ¿alguien te condena? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Decía Santa Teresa de Ávila que allí donde entra la luz se reconoce más fácilmente el hollín. Entonces, ponernos en este tiempo de Cuaresma delante de aquel que es luz del mundo, aquel que es la fuente de vida, aquel que es la resurrección y la vida, nos ayuda a reconocer nuestro propio hollín, nuestros propios signos de muerte, decíamos recién. El beato Santiago Alberione decía que, que Dios enciende las lámparas a medida que caminas. Y las necesitas. Entonces nos vamos acercando a la gran fiesta de la luz, que es la Pascua. Necesitamos ¿eh? estar atentos a esta lámpara que Dios enciende. En primer lugar nos muestra quién es Él, cómo es Él. Y en segundo lugar pone de manifiesto este nuestro hollín. Nosotros, tan proclives a veces, tan atentos a juzgar. ¿eh? En la primera lectura, el libro de Daniel, acusan aquellos dos ancianos jueces, a aquella mujer Susana, de algo que no había hecho. Y allí Susana, que bien parada, eh, firme en su fe, dice, yo prefiero enfrentar las calumnias a pecar delante del Señor. Allí es acusada, luego finalmente interviene Daniel, eh, quien pone delante de estos jueces ancianos pecadores, la realidad de su hollín. Ustedes han sido envejecidos en crímenes. Han condenado injustamente. Como jueces han absolvido a culpables. Le dice a otro Daniel, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Ahora tu calumnia se vuelve contra ti. Susana que no desespera, espera hasta el final y reza. Y allí entonces, finalmente, la intervención de Dios por medio de Daniel hace que estos jueces sean ajusticiados. Dios es paciente y nos pide ser pacientes con Él. Por eso linda la actitud del salmista, ¿no es cierto? Aunque camine por cañadas oscuras aunque me acusen falsamente, aunque me agredan, eh, yo no tengo miedo, Señor, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor y como pastor, eh, Él me guía, me conduce, Él repara mis fuerzas, me alimenta, me unge. Eh, qué lindo aquello del salmista. Eh, tengo la certeza que habitaré en la casa del Señor y esto será por años sin término. En los momentos más difíciles es cuando más debemos confiar en Dios. La cuaresma entonces es este tiempo donde Dios nos invita a realizar un auténtico y verdadero proceso de conversión. Se puede traducir en no peques más. Nosotros podemos decirle con confianza a Dios, con tu ayuda Señor. Intentaré eh, no volver a pecar más. El Evangelio que citábamos recién empieza haciendo referencia a que el pueblo acude a Jesús y que Jesús les enseña. Nosotros hoy somos ese pueblo y que acudimos eh, eh, con verdadera sed de esa palabra que, que, que sacia nuestras ansiedades más profundas y le pedimos al Señor eh, que nos enseñe. ¿Eh? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Decimos que, que, que el que peca comete como dos errores al mismo tiempo. Por un lado, pierde de vista el fin que Dios le ha señalado y además se extravía en su propio mundo, se hace un extraño para sí mismo. San Ignacio de Loyola nos dice que, que el pecado nos hace ir de mal en peor, de peor y en bajando, y no de mejor y en subiendo. Esta certeza tiene que estar en nuestro corazón. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a lavar la mancha de la culpa, a dar un espíritu nuevo, como dice el Salmo 51. Jesús quiere curarnos en la totalidad de nuestro ser, y por lo tanto el perdón favorece esta curación. Entonces, en el fondo la clave está en la fe con que creamos en la fuerza del perdón de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Jesús nunca pone límites al perdón. Aquella escena de Mateo 18, siervo miserable, te perdoné la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu compañero? Hay un contraste inmenso entre la cantidad de lo que Dios perdona y la pequeña cantidad que en realidad nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos, o lo que podemos o debemos perdonar a los demás. Nunca puede haber motivo razonable para negarle el perdón a alguien. El perdón tiene que dejar de ser una exigencia, porque lo que debemos hacer es eh, eh, dar esta respuesta agradecida. En primer lugar, nosotros somos los perdonados. El perdón no es una exigencia, el perdón es un regalo, un don de Dios. Porque el que no perdona, esto le pasa a muchos matrimonios. Y en el vínculo entre amigos a veces, donde no hay lugar para el perdón, solo se piensa en sumas y restas, en lo que di y en lo que me deben. Ese no es un amor genuino. La vida en comunidad, la vida de relación entre nosotros, solo es posible en la medida en que el perdón se hace realidad. Por eso San Pablo dice, déjense reconciliar con Dios. En primer lugar... Nosotros tenemos que hacer una experiencia de este amor perdonador de Dios, porque la iniciativa es de Dios, Dios no necesita reconciliarse con los hombres, él siempre es el que ama, es el autor de la reconciliación. por eso vale la pena recordarnos que la reconciliación más difícil es la que uno hace consigo mismo no. Muchas veces no aceptamos nuestro pasado y entonces lo hemos dicho, esto hace que nos rebelemos, que protestemos, que vivamos en un ufa constante y por lo tanto irritados con nosotros, frustrados, culpamos a otros. Nos sentamos en el banquillo de los acusadores. Los otros pasan a ser culpables de todos nuestros males. Aún a Dios se lo culpa de los males presentes y pasados. Y entonces así, cuando no perdonamos, abrimos las puertas al victimismo. Somos víctimas permanentes que nos negamos a asumir nuestras responsabilidades y culpas. Cuando aceptamos nuestras heridas, es cuando éstas pueden cicatrizar. La psicología enseña que, que la única herida que el hombre sana es aquella que uno puede reconocer. Cristianamente además la reconocemos, la herida como pecado, delante de la misericordia de Dios. Y eso nos llena de entusiasmo. ¿Eh? Liberarnos de las esclavitudes y el pecado es la peor esclavitud que el corazón puede tener. La peor esclavitud. Por eso Jesús termina diciéndole: Vete y en adelante no peques más. Porque eso se esclava de ese pecado que te lastima, te hiere, te destroza, te denigra. Decía santo que, que las personas en paz son aquellas que están lavadas de las esclavitudes. El pecado es una de ellas y fuerte. Y recordémoslo: el pecado, nuestro pecado, es cierto que nos aleja de Dios, pero no hace a Dios más lejano, sino más cercano. Él ha venido a buscar a la oveja perdida. El proyecto de Dios es proyecto de perdón y de conversión. Dice el Papa Francisco que, que Dios puede restablecer el bien que aún humea en el corazón del hombre. Entonces nosotros tenemos que anunciar ¿eh? con nuestros gestos, con nuestras palabras, la misericordia de Dios. ¿Eh? Recordando aquello también, lo hemos dicho en más de una ocasión, que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Yo quisiera concluir con una reflexión que no me pertenece en realidad, la acomodé un poco, eh, son unos pensamientos del padre José Luis Martín Descalzo. Él eh, dedica una de sus reflexiones a lo que él llama el arte de criticar. ¿Eh? Yo hoy pongo la reflexión sobre la crítica en el sentido eh, de, la, de la condena, de ese juicio malsano que destruye, que divide, de esas palabras dichas sin cuidado, sin amor de ese gesto indiferente que puede que hace no hace otra cosa que, que dividir y separar entonces este sacerdote nos decía que, que bueno que el arte de criticar es en primer lugar un arte y es un arte difícil para el que nunca estamos suficientemente preparados es un arte complejo que se convierte en injusticia el 99% de las veces. Es un arte que muchas veces vivimos con frivolidad, con ligereza e indiferencia, y que se ha transformado en uno de nuestros deportes favoritos. ¿Quién hay que no critique algo o alguien muchas veces al día? Criticamos a Dios, criticamos a veces a... A nuestros padres, hermanos, hijos, suegras, nueras, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, a los gobernantes, a los deportistas, a los religiosos, criticamos al país, a la iglesia. ¿Eh? O sea, es como que la crítica eh, es presentada como un gran derecho y a veces hasta como un mérito. ¿Eh? Hay que asumir posturas críticas, ¿Eh? hay que mantener la actitud crítica. Lo dice este sacerdote, pero yo lo recuerdo bien porque tuvimos un profesor en el seminario en filosofía, el doctor Comar, una gran persona, un sabio verdaderamente. Y él, él nos recordaba, nos explicaba, me acuerdo, el, el origen de la, de la palabra crino con K o crinein, que quiere decir juzgar, medir y valorar. La palabra crítica, nos explicaba él, no es como suele pensarse solo decir cosas malas. En su etimología, en el origen, crino, crinain, la palabra crítica quiere decir en primer lugar medir, valorar cuanto tiene de bueno y de malo, una situación, algo o alguien. Entonces nos recordaba este profesor que lo que una crítica, cuando una crítica solamente subraya lo malo, es decir, se dice lo negativo, eso es algo muy diferente. Los griegos, para expresar esa idea de solamente decir lo negativo, usaban otras dos palabras, haitía, que quiere decir acusación, y diabolé, que quiere decir acusación calumniosa. Así por lo tanto muchos que en la vida se creen críticos son simplemente diablos, eh, haciendo un juego de palabras, pero esto es así. El crítico juzga porque ama aquello que critica y porque quiere ayudar a mejorar. Empuja hacia arriba y no goza criticando, eh, como le enseña la corrección fraterna en primer lugar, es a la persona involucrada, no a otro respecto a un tercero. El criticón, en cambio, el que ve solamente lo negativo, goza subrayando esos aspectos terribles y no es feliz. Es más, critica porque no es feliz y muchas veces proyecta su amargura sobre el criticado. Lo que en realidad, lo que verdaderamente no le gusta y no lo admite, en su propio corazón. Entonces, eh, el padre José Luis Martín Descalzo eh, arma una especie de leyes fundamentales del arte de criticar y dice en primer lugar, miren qué cosas lindas es estas para que las, eh, para que hagamos del entorno de encierro, de cuarentena, eh, una suerte de tubo de ensayo para, para estos días. ¿Eh? En primer lugar, no tiene derecho a criticar. El que no elogia habitualmente. Hay quienes jamás encuentran nada válido, puro, real. La crítica verdaderamente valiosa es la de quien, estando siempre dispuesto al elogio, se ve en algún caso invitado u obligado a criticar. Segunda ley. No se debe criticar nada ni a nadie que no se ame. Otra ley. Cuando se critica lo que se ama, se hace con amor, con delicadeza. Hay que erradicar el sarcasmo y las ironías, ironías presentes en las críticas que hacemos. Otra más. Nunca se debe formular una crítica sin que antes el propio crítico se haya preguntado por la parte de responsabilidad que él tiene en lo que critica. La verdad es que, que todos somos responsables muchas veces de más de lo que creemos. Otra ley. El criticado entenderá mejor su error si empezamos a compartir con él el nuestro. Muy importante. Otra, la crítica ha de hacerse siempre cara a cara. No hay nada más triste y cobarde que la denuncia anónima. El que tira la piedra y esconde la mano carece de todo derecho a criticar. Una más, la crítica ha de hacerse a la persona interesada y en privado, esto significa cara a cara, no solo uno a uno, sino que además en privado, como lo enseña el Evangelio. Otra, nunca se debe criticar comparando con otras personas. Esto lastima mucho. Otra ley, eh, se deben criticar los hechos, jamás las intenciones. Esto es fundamental y algo sobre lo que nunca reflexionaremos lo suficiente. Se deben criticar los hechos, jamás las intenciones. Otra ley. La crítica debe ser específica y no generalizadora. Debe ser objetiva y no exagerada. Evitar palabras como siempre, nunca, ya que nadie es siempre malo. Otra ley. Hay que criticar. Una sola cosa a la vez. Ya ¿Eh? o sea que si al criticar soltamos el peso de los daños y las heridas del tiempo, vamos a terminar discutiendo y no sanando. Otra ley. No, no se deben repetir las críticas ya formuladas. ¿Eh? Las repeticiones lastiman y muchas veces terminan haciendo ineficaz la crítica expresada. Además, otra ley, eh, elegir bien el momento para criticar. Hay que estar tranquilos, en calma, porque si no es así, seguramente vamos a agrandar la herida en lugar de sanarla. Otra más, nunca se debe criticar aquello que no se ha comprobado bien. Criticar sobre rumores y sospechas es predisponerse a ser injustos. Finalmente, antes de criticar hay que ponerse en las circunstancias del criticado. Como dice aquel pensamiento tan lindo, Dios me libre de juzgar a mi hermano sin haber calzado durante un mes sus zapatos. Yo recuerdo a eh, Fray Luis de Granada que él decía que nosotros los hombres deberíamos tener tres corazones. Para con Dios, un corazón de hijos. Para con los demás, un corazón de madre. Y para con nosotros mismos, un corazón de juez. Siendo que la realidad, dice eh, Fray Luis, es bastante distinta. Solemos tener para con Dios un corazón temeroso más que un corazón amoroso. Solemos tener para con nosotros un corazón perdónalo todo. Y para con los demás un corazón de juez duro e implacable. Que Dios que nos infunde su espíritu para que tengamos vida, nos ayude eh, a quitar eh, la piedra que tapa nuestros sepulcros, eh, que nos pongamos de pie, que salgamos afuera, eh, que ayudemos a otros a desatar eh, sus, sus vidas a veces tan enredadas, tan complejas y tristes. Y ya que Jesús trae serenidad en medio de las tormentas, vamos a recibir eh, con amor esta misericordia que Dios nos regala y que a la vez nos invita, nos compromete a ser misericordiosos con los demás. Recibamos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.